A vez, Sirceps estuvo lo suficientemente recuperado de la paliza unilateral a manos de los siete originales, y se recuperó del golpe emocional de que su hijo no era su hijo. Todos los emisarios de DXD regresaron su atención a la pantalla. Realmente no les importaba lo que le pasara a Sirzechs. bueno a Materasu si le importaba, pero porque ella quería matarlo en 200 años más. El tiempo había pasado y si antes Isei detestaba a Naruto y sus cuatro jinetes del apocalipsis, como llamó a las cuatro piezas de Naruto que él conocía, ahora los aborrecía, que ustedes no pueden entender que soy un novato fue lo que le preguntó a Naruto cuando este descubrió que Isei había fallado todos sus contratos, y a diferencia de Rías Naruto no tuvo piedad con su castigo, ahora no solo tenía miedo de las cuatro chicas, Moka le provocó un trauma y fobia inmensa hacia los cactus, y juro que Erza disfrutó usarlo como blanco viviente para sus flechas. Ok chicos díganme la verdad, ¿en serio soy tan patético como pienso? Sí. Fue la respuesta casi absoluta de todos sus amigos y barra o conocidos. No lo es, fue la respuesta de Koneko que esperanzó un poco a Issei. Para eso primero debería ser capaz de pensar Senpai. Terminó su oración y finalmente Issei cayó sobre sus rodillas. Por otro lado, Actoria, Erza y Mirajane estaban bastante confusas respecto al título que el chico les dio. Por un lado sonaba bien y daban miedo, por otro se los dio una pequeña rata pervertida. Eres muy mala con Eko-chan. Gimió un deprimido Issei. Pero ahora eso no era lo que le importaba. Su presidenta estaba comprometida con un rubio con cara de niño bonito y un ego del tamaño del mundo, aunque juro que Mirajane dijo que era aún más egocéntrico que eso. Wow, debo odiarlo o el amo debe odiarlo. Dijo Mira para luego ir como Lucifer reía un poco. Los demonios no odian, los demonios no sienten, mi hijo simplemente lo ve como un ser inferior. Habló el rey demonio asustando a muchos de lo que lo oyeron, Naruto. Él no sentía nada, eso era aterrador. Y luego de la nada, Naruto dijo algo sobre un derecho de sustitución, y solo eso bastó para hacer que el rubio perdiera el color de su cuerpo. Naruto Sama no puede estar hablando en serio, este matrimonio es, trato de decir Raizer quien no pudo terminar, ya que Naruto levantó su mano y este inmediatamente trago en seco. Wow, si silencio a Raizer solo con eso debe ser extremadamente temido incluso por los demonios. Hablo Sonan y Sirceps será capaz de silenciar al egocéntrico Raizer sin elevar su poder demoníaco. Ahora Rías estaba viendo a Sirceps y de un momento a otro simplemente le dio un golpe en la nuca. Porque no eres como él. No fue pregunta fue un reclamo uno que hizo que Circex se uniera a y en su depresión. Los demonios no lloran, los demonios obtenemos lo que queremos, los demonios no sienten miedo, dime Raizer, ¿me tienes miedo? Fue la respuesta barra pregunta hecha por la tranquila voz de Naruto a un Raizer que solo pudo desviar la mirada, no le temía, o oh no eso era poco Raizer Phoenix le tenía pánico al Satán de las sombras. Eso fue lo que creí, me temes, no eres un verdadero demonio, por eso no permitiré que la sangre de mi hermana se mezcle con tu sucia sangre mestiza. A eso yo lo llamó poner a los mestizos en su lugar. Se rió Gilgamesh al ver cómo con solo simples palabras Naruto fue capaz de intimidar al niño bonito. Por otro lado Raizer solo bufo molesto, él no le temía a Naruto, aunque bueno no le conocía y solo sabía que era más poderoso que Sirceps, pero que tan malo podría ser para que su contraparte le tenga miedo. ¿Qué es un mestizo? Preguntó Issei confundido pero su única respuesta fue que Koneko le diera un golpe que lo dejó fuera de por un buen rato. Oiga no le permito que... Gritó un Raizer fúrico pero antes de que pudiera acercarse más a Naruto, Erza se puso en medio del pollo frito y el demonio lo que hizo que Raizer diera un paso hacia atrás. Erza aún siendo un demonio sigue siendo aterradora. Natsu eres tan estúpido que siento pena insultándote. Hablo Gray con una mirada plana. Por su parte Erza también pensaba lo mismo sobre el cazador de dragones, obviamente sería aún más aterradora siendo una diablesa. Y finalmente Raizer estaba fúrico porque su otro, yo le tenía tanto miedo a una maldita reencarnada. Ya he reclamado el derecho de sustitución, no hay nada que puedas hacer, ¿no es así Sirceps? Preguntó Naruto viendo a las sombras donde se escondía su hermano desde hacía unos 30 minutos. Honestamente, si el falso Lucifer pensaba que Naruto no lo sabía, era un idiota aún más grande de lo que su propio hermano pensaba. ¿Es en serio puede verme cuando me muevo por las sombras? Preguntó Searsets en voz alta. Nadie, ni siquiera Ajuka, sería capaz de encontrarlo. Todos podemos, pero elegimos ignorarte. Le dijo Ajuka dándole un golpe más al ego de Searsets. Jeje, el cabeza de lechuga me cae bien, se río Ricebim. Sircex, Lucifer, rey de los demonios, demonio de clase suprema, aún no entiendo por qué mi hijo, el dios demonio, no tomó el trono. Se quejó Lucifer. Tiene un plan, aún no sabemos para qué, pero tiene uno. Le recordó Belceru. Mi hermano tiene razón, al reclamar el derecho de sustitución puso en vigor las antiguas leyes del Lucifer original, no hay opción Ryzer, debes enfrentarte a mi hermano en un rating game para ganarte el derecho a casarte con mi hermana. Explicó el Satán haciendo que Ryzer maldijera perdió una vez contra Naruto y no fue un rating game, fue una apuesta donde su caballero Carlamine fue vencida por Erza Belserion con una rama, una maldita rama bastó para dejar fuera a su caballero más fuerte. En serio, eso fue cierto. Joder, esa Erza sí que debe ser fuerte. Dijo Natsu asustado. Por su lado, Carlamine y Erza estaban sorprendidas ya sea gratamente o furiosamente. Una rama, una maldita rama fue lo que bastó para sacar del juego a alguien. Eso era lo más genial o humillante, dependiendo de a quién se le preguntara. No soy tu hermano, barra hermana. Mísera excusa de demonio fue el pensamiento de Naruto y Rías ante lo dicho por Sirceps. O Rías tampoco me quiere. Dijo Sears para luego recibir un torrente agua de Leviatán, uno que lo golpeó con la fuerza suficiente para noquearlo. ¿Qué? ¿Querían hacerlo ustedes? Preguntó el satán al notar las miradas de todos sus hermanos los cuales se encogieron de hombros, realmente les daba igual. Pero Naruto Sama no tiene una nobleza completa, ¿verdad? Preguntó un esperanzado Raizer pero Naruto solo sonrió. Hola tiene y está jodidamente op. Habló Rías con una pequeña sonrisa. Han estado aquí todo el tiempo, ¿no es así, hermano? Preguntó Sirces, recibiendo en respuesta un simple chasquido de dedos que provocó dos cosas. La primera que Erza y Mira se pusieran lado a lado a la derecha de su amo, mismo caso con Arti y Mocha, ellas se pusieron del lado de Grayfia; Y lo segundo y lo aterrador fue la aparición de otras diez mujeres todas infinitamente hermosas. Las he tenido aquí todo el tiempo, a diferencia de algunos mi nobleza sabe moverse sin ser vista incluso por mí. Fue la respuesta e insulto de Naruto hacia su hermano, el cual solo le fulminó con la mirada y Naruto solo le dirigió una que decía todo lo que le provocó. Seis por tu esfuerzo, patética excusa de demonio, jejeje. Creo que Naruto tardará un poco más en volver con nosotros. Hablo, Benelana, aún no perdía la esperanza de que Naruto los perdonara. Vamos, va, él entiéndelo, son basura a los ojos de mi bebé, y por lo que veo, ustedes son igual a sus contrapartes le gritó Lidita Benelana ganándose un hoyo de parte de Rias y Ricebim, aunque por motivos diferentes, una por ser metida en el mismo grupo que su familia y el otro porque bueno Naruto era un recogido. Ya deja de intentarlo, idiota, él ni siquiera existe y tus padres lo prefieren. Le dijeron Shalva y Katere. Por su parte los presentes tuvieron otras reacciones ante lo dicho por su Naruto, Raizer casi se cagó en sus pantalones, con un set completo Naruto lo aplastaría, no aún si Naruto peleará solo contra todo su clan, Naruto sería el vencedor, Rías solo sonrió al igual que Akeno y iba nada vencía al set de Naruto cada pieza era poderosa por sí sola, justa se requeriría un ejército entero para tener una posibilidad. Yo no me cagaría en los pantalones por ver a mi hermanita. Se quejó Raizer. Media hermana pensaron los otros dos hermanos Phoenix junto a su madre. Con eco bueno ella estaba feliz, pero su hermana era parte de la nobleza más específicamente como un peón de Naruto y estuvo todo el tiempo en la ciudad. No tenía miedo, solo estaba perturbada. Ella la estuvo viendo todo el tiempo desde las sombras. Era perturbador sin dudas. Mia Shirone Chan si me quiere Mia. Chillo Kuroka mientras apretujaba a Coneco entre sus brazos. Ones me asfixias. Hablo con Eco intentando quitarse de encima a su hermana. Asia no entendía nada pero estaba feliz su presidenta, no se casaría con el tipo raro que le daba escalofríos, y finalmente hice y bueno, por favor no me digan que hará lo que creo que hará. Hablo rías. Lo va a hacer. Dijeron con Eco, que vaya que no. ¡Wow! ¡Qué chicas más bonitas! Y miren esos pechos. Gritó a todo pulmón haciendo que todos sus amigos y Raizer lo vieran horrorizados. Ni Raizer sería tan idiota para gritar eso y menos frente a Naruto. Ante eso, todos los Gremor y Gimieron de verdad y se y era así de idiota para decir eso frente a Raizer era entendible, pero con un miembro de la familia, demonios, incluso Ceuticus era territorial con su Aremis ircets, y todos sus hijos tenían prohibido tocar a sus mujeres. E y fue y bueno dijo eso frente al hermano de Rías que masacró un clan de demonios. Él solo eso, definitivamente, era lo más estúpido que alguien podría haber hecho. Apolo, me están retando, lo siento, tenía que ponerlo. Que mocoso tan vulgar, te comería, pero seguramente me darías indigestión. Fue lo dicho por una hermosa mujer pelirroja muy parecida a Erza, palabras que provocaron un escalofrío en y No sabía por qué, pero lo de comérselo no le sonó en sentido figurado. Irene Belserion al fil de la reina Devastación Carmesí, demonio clase suprema top 10. Irene, deja al mestizo en paz. Un ser tan patético como él no merece ser asesinado por tus manos, dijo Naruto con tranquilidad. Parece que lo va a mirar a los ojos. Hablo Rías confundida. ¿Por qué lo haría? Pregunto a que no confundida. Acto seguido por primera vez miro a Ise y a los ojos, quien solo pudo ver cómo moriría de más de mil formas distintas, y cada una era peor que la anterior. Conoce tu lugar sucio mestizo. Murmuró Naruto con tranquilidad viendo como Issei ahora estaba temblando en el suelo. ¿Qué demonios? Gritaron todos eso no debía de ser posible. No había ninguna habilidad que hiciera eso demonios. Incluso Lucifer no poseía tal habilidad. Bueno eso fue raro. Honestamente esperaba que tuviera los ojos de la destrucción. Hablo Elohim quien fue el único que permaneció tranquilo. Ventajas de ser un idiota arrogante. ¿Quién dice que no los posee? Dijo Lucifer con una sonrisa, no tenía ni idea de si su hijo los poseía o no, pero tampoco sabían, ¿no? así que no debían concluir nada. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó Asia confundida. Es lo que pasa cuando la basura ve a los ojos a Naruto Sama, al hacerlo ve distintas formas en las que podría ser su muerte. Dijo una rubia vestida de loligótica que sostiene un paraguas rosa frente a ella dagar de Peón apodo desconocido demonio de clase alta top 10, una habilidad única y algo útil si se sabe usar bien pensó Lucifer. Da miedo. Dijeron la mayoría de los asustadizos nadie debería ver las formas en que podría morir, bueno cierto samurai que ganó por guionazo tal vez lo hacía muy seguido pero ese no era el punto. Nadie me sacará de ahí fue un guionazo, es decir literalmente alcanzó la puta iluminación o algo similar por oír a todos alentándolo es como el poder de la amistad en FT pero llevada al extremo lo dicho por el peón de Naruto provocó que todos tuvieran un leve escalofrío menos Rias y Sirtzets la primera porque ella había visto los ojos de su hermano solo vio sus hermosos orbes verde azulado y Sirces, porque ya había visto en acción esa habilidad de su hermano durante la gran guerra Naruto la usó contra todo lo que no fuera un demonio incluso Azazel estuvo a punto de morir a manos de su hermano por haberlo visto a los ojos. Bueno, sabe usarla sin dudas si posee los ojos de la destrucción, tendría justificado ser el cuarto ser más poderoso del mundo. Dijo Lucifer con orgullo y aunque Zeuticus quería negarlo, tuvo que darle la razón. Eso no importa ahora, Raifer como mi hermano tiene la ventaja tanto en experiencia como en fuerza, se te concede una pequeña ventaja. Dijo Search haciendo que sus hermanos lo vieran con desprecio. ¿En serio? Preguntó Rías con una mirada plana, eso era decepcionante. Lo pensaré, y se lo comunicaré más tarde. Dijo Raizer y luego dejó el lugar en un círculo mágico, necesitaba unos pantalones y ropa interior limpios. Naruto, Rías, ¿podemos hablar? Pidió Sirce si sus hermanos no respondieron, al menos no verbalmente. Acabas de traicionarnos por ser justo, somos demonios no somos justos, no jugamos limpio, no emparejamos el terreno, aprovechamos la desventaja, obviamente no vamos a hablar con él. Dijo una indignada Rías ganándose el sueño fruncido de sus padres y un pulgar en alto de los reyes demonio y sus descendientes, así como una mirada sorprendida de sus siervos, menos a que no esta era la verdadera Rías, no la mocosa mimada que fingía ser frente a todo el mundo para obtener lo que quería. Entiendo. Dijo con tristeza antes de dejar el lugar ante las miradas vacías de sus hermanos. Patético. Fue lo dicho por sus dos hermanos: un demonio no sentía tristeza, la causaba. Creo que hay otro elemento saltable entre los Gremori, mo lastima que estemos muertos. Gimió Lilith para cierta vergüenza de rías y molestia de su hijo. Oye, yo sí si soy tu hijo. Grito un indignado Ricebim. Compórtate como un Lucifer y luego hablamos. Le dijo su padre como si nada. Fin del capítulo